Necesitamos Bueno, pues hay más peces en el mar. ¡Cuánta verdad en esas palabras! Por favor, perdóname. ¡Ay, Dios! ¡Corre! Tienes que salir un poco más. ¿Por qué? Ni idea. ¿Nos conocemos? Ah, eres Danny Little, el dulce. ¿Sigues el boxeo? Un poco. Un amigo que trabajaba para mi padre estaba obsesionado. Decía que llegarías lejos. Pronto lucharás por el campeonato, ¿verdad? Sí, por eso necesito tu ayuda. Esos tíos de Marcano tienen a uno al que llaman Dos Pollas Peralta, que lleva un negocio de apuestas en el Wilcox Saloon. Viene a verme cuando estoy entrenando. Dice que tengo que tirarme al suelo en el quinto, o si no... ¿Qué le dijiste? Mierda, le dije que me besara el culo. Al día siguiente alguien le rompió el brazo a mi hermano por tres sitios. ¿Está bien? Es lo que hacen. Dicen que Dos Pollas incluso secuestró a ese chico, Eddie Kenner. Solo que creo que Dos Pollas tiene pensado que Eddie pelee extraoficialmente para él. Se oyen cosas sobre peleas de negros por aquí y por allí. Se puede ganar mucho dinero si sabes cómo van a acabar los combates. Dios, iré a por la gente de Dos Pollas. Intentaré enterarme de cómo manejan las cosas. Puede que encuentre a Eddie. Tienes que empezar a hablar con la gente de Peralta si quieres saber lo que trama. Apártate. Mira por dónde va. Estamos solos. A ese tío le han disparado. ¡Ayuda! Yo no pienso terminar así. Lo encontraré. Ya dejaréis de buscarlo cuando esté muerto. ¡Está acabando con nosotros! Perdón, sí, señor. Se casa con un médico, un cirujano, nada menos, y aún así... ¿Trabajar? No tiene sentido. ¿Sabe cuál es el trato? Que caiga en el cuarto y todos felices. ¿No crees que pueda ponerse además, nervioso y pelear hasta el final? Nah. Es un amigo. Ya hemos hablado de esto y sabe que quizá le queden un par de combates más. De este modo se va por la puerta grande y con un dinero en el bolsillo. Hasta le convencí para que apostara un par de dólares por el otro tipo. ¿Qué
¡Saquémonos de aquí! ¡Santos cielos! ¡Sáquenme de aquí! Háblame del negocio de apuestas de dos pollas. El jefe tiene un boxeador negro en reserva. ¿Te puedo enseñar dónde? Los míos estarán en contacto. ¡Corre! 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 Vamos a guardar esta. Claro, querido. Voy hacia allí ahora. ¿Necesitas hacer un cariño? Vale, ya me marcho. Un cacharro rápido, tal y como me ordenó. Se agradece. Thank you.
¿Tengo que mirarte mucho más tiempo? Joder, no respira. ¡Paraos! ¿Qué? Ano. ¡Eh! ¿Estás bien? ¡Joder! ¡Nos está matando a todos! Voy a sacarte de aquí. ¿Puedes andar? Sí. Bien, porque tienes que largarte de aquí antes de que los hombres de dos pollas vengan a buscarte. Me largo cagando leches.